Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy, domingo 15 de octubre del 2023, con la intervención de la doctora Laura Isabel Castaño, coordinadora de la Primera Infancia. Brindar un saludo para mis compañeros de mesa directiva, la honorable concejal Zulay Córdoba Rangel, el honorable concejal Eliesí Ávila Ávila, saludar a mis demás compañeros honorables concejales, brindar un saludo para el compañero Cristian, el honorable concejal Cristian Hernández, que hace la sesión de forma virtual. De igual manera, brindar un saludo para el señor secretario de la Corporación, doctor Eiber Rivera, y su equipo de trabajo. Medios de comunicación, saludar a la doctora Laura Isabel Castaño, coordinadora de Primera Infancia, y a las personas que la acompañan, a la comunidad en general, en especial los que siguen esta transmisión a través de la plataforma Facebook Live. Señor secretario, favor leer el orden del día. Sí, señor presidente, un cordial saludo para usted, doctor Luis Eduardo Ayala Rengifo, al doctor Eliesí Ávila Ávila, primer vicepresidente, a la doctora Zulay Córdoba Rangel, segunda vicepresidente. Saludo especial para los honorables concejales que hoy se encuentran en la sesión ordinaria, domingo 15 de octubre del 2023, a los medios de comunicación, al equipo de trabajo de la corporación que siempre está trabajando mancomunadamente en los diferentes procesos. Un saludo también para la comunidad en general que hoy nos hace seguimiento desde la plataforma Facebook Live de la zona urbana, zona rural del municipio. Un saludo para la doctora Laura Isabel Castaño y a su equipo de trabajo, coordinadora de la Primera Infancia. Sesión ordinaria domingo 15 de octubre del 2023, primero himno al municipio de Tuluá, segundo llamado a lista y verificación del quórum, tercera oración, cuarto intervención de la doctora Laura Isabel Castaño, coordinadora de la Primera Infancia, tema informe de gestión Primera Infancia 2023, quinto proposiciones y o asuntos varios. Firma el orden del día Luis Eduardo Ayala Rengifo, presidente, Eliesí Ávila Ávila, primer vicepresidente, Zulay Córdoba Rangel, segunda vicepresidente, Eiber Rivera Paella, secretario general. Señor presidente, está leído el orden del día de la sesión ordinaria, domingo 15 de octubre del 2023. Pongo en consideración el orden del día. Sigue en consideración. Anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueban los honorables concejales? Señor presidente, voy a aprobar el orden del día por parte de los honorables concejales. Primero, himno al municipio de Tuluá. Salve tierra, mil veces, oh tierra, que en los surcos del vientre formaste, del esfuerzo y la lucha surgiste, huye vida y trabajo en tus cauces. Salve tierra, mil veces, oh tierra, que en los surcos del vientre formaste, del esfuerzo y la lucha surgiste, huye vida y trabajo en tus cauces. Son tus hijos o tierra varones, rebeldes y fuertes tenaces, que fecundan las góvidas eras con la savia que vive en tu sangre. En Junín y Ayacucho tus héroes perdieron valiente su sangre, con frías heroica fui. Lozano batió la barbarie. Salve tierra, mil veces, oh tierra, que trabaje en tus hijos.
voz que cante y que anime tu espíritu antiguo, de tus hijos la heroica sangre. Salve tierra mil veces, oh tierra, que trabajen tus hijos que canten y que anime tu espíritu antiguo, de tus hijos la heroica sangre. Son tus hijos, oh tierra, varones, rebeldes y fuertes tenaces, que fecundan las providas eras con la savia que vibra en su sangre. Hubo un sabio de rancio abolengo, sacerdote de Cristo fue mártir, y abnegado sus manos batieron del honor el glorioso estandarte. Salve tierra mil veces, oh tierra, que en los surcos del vientre formaste, huye vida y trabajo en tus cauces. Son tus hijos, oh tierra, varones, rebeldes y fuertes tenaces, que fecundan las providas secas con la savia que vibra en su sangre. Segundo, llamada lista y verificación del coro. Alexander Agudelo Colorado. Sandra Patricia Rula Cardona. Brian Andrés Avilés Garreta. Eliesí Ávila Ávila. Luis Eduardo Ayala Rengifo. Consuelo Cifuentes Sánchez. Zulay Córdoba Rangel. José Manuel Rodríguez Poloche. Óscar Osvaldo Gómez Castro. Cristian Hernández Victoria. Se encuentra conectado de la plataforma Facebook Live. Javier Jaramillo Giraldo. Carlos Arturo Londoño Marín. Julio César Morán Galindo. Albeiro Quintero Barrios. Robinson Rengifo Rodríguez. Diego Fernando Suaza Otálvaro. Ivón Toledo Rojas. Señor presidente, hay coro reglamentario para la sesión ordinaria domingo 15 de octubre del 2023. Tercero, oración. Quiero brindar un saludo a la doctora Alessandra Costa, funcionaria de la Secretaría de Bienestar Social. Hoy le solicito el favor al honorable concejal Óscar Osvaldo Gómez, tenga la bondad de dirigirnos la oración. Muy buenos días, señor presidente de mesa directiva, honorables compañeros concejales y demás personas que nos acompañan hoy en el recinto. En nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por darme tu amor en todo momento. Gracias por estos días que me regalas. Confío en que hoy estará colmado de éxito y alegría. Mantente a mi lado y permíteme tener sabiduría para tomar buenas decisiones, amor para actuar desde la bondad, fe para nunca desfallecer y fuerza de voluntad para permanecer firme. Señor, mira mi vida y de las personas que amo y me rodean, y que seas tú abrazándonos, guiándonos, bendiciéndonos y llenándonos de paz y amor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Cuarto punto, intervención de la doctora Laura Isabel Castaño, coordinadora de la primera infancia. Tema, informe de gestión, primera infancia 2023. Hago el llamado a la doctora Laura Isabel Castaño, coordinadora de la primera infancia. Doctora, darle la bienvenida a la corporación. Le explico la dinámica que manejamos. Escuchamos primero su intervención.
Posteriormente, abro el debate por si alguno de nosotros tenemos alguna pregunta, alguna inquietud. Los escucharíamos a todos y posteriormente yo le doy el uso de la palabra para sus respuestas. Tiene el uso de la palabra. Hola, hola. Sí. Bueno, muy buenos días para todos. Quiero dar un cordial saludo a los honorables concejales en esta sesión de ordinaria de domingo 15 de octubre del 2023. Para todos, muy buenos días. Mi nombre es Laura Isabel Castaño Henao, coordinadora de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia de la Secretaría de Bienestar Social de esta administración municipal. Para mí es un privilegio atender a este llamado y esperamos que en el día de hoy tengamos un informe muy claro y un informe que a ustedes les pueda dejar claridad de todas las ideas que nosotros estamos trabajando en este momento. Quiero dar un saludo a la mesa principal, al concejal Luis Eduardo Ayala Rengifo, presidente, al concejal Elisid Ávila Ávila, primer vicepresidente, a la concejal Zulay Córdoba como segunda vicepresidente y al doctor Eiber Rivera como secretario general. Quiero también dar un saludo especial a los medios de comunicación, a todo el equipo de trabajo que nos acompaña, especialmente a la doctora Ana Milena que está aquí en esta sesión acompañándonos, a la doctora Alexandra Costa, a nuestro equipo de trabajo, María Camila Granja, que es también nuestra psicóloga del equipo, y Yasmín Loaiza, quien hace parte de nuestro equipo de trabajo como licenciada en educación física. Realmente estoy aquí en representación de un gran trabajo de todo el equipo. Nosotros realizamos todo de manera conjunta y para mí pues es un privilegio representar este maravilloso equipo de trabajo de la Secretaría de Bienestar Social. En cabeza del doctor John Jairo Gómez Aguirre de la Administración Municipal nos ha delegado esta tarea de dirigir esta maravillosa coordinación y quiero ubicarlos un poco, que estamos dentro del Plan de Desarrollo Territorial, la línea número 2, ya denominada Tuluá Social. Sector 14, atención a grupos vulnerables, y el programa 13, que es nuestros niños, niñas y adolescentes, gozan de una atención integral. Quiero iniciar entonces con la tabla estadística. Esta es una tabla resumen de lo que nosotros hemos atendido en estos tres primeros trimestres de lo que llevamos del año 2023. Ustedes pueden ver en pantalla que tenemos una atención total de 3.708 niños, niñas y adolescentes. Pero me gustaría hacer un énfasis especial en esta importante cifra, porque nosotros realizamos muchísimas actividades al aire libre y actividades donde no tenemos un control pues como de todos los asistentes, por lo tanto estas cifras solo son los que han sido registrados. Los niños y niñas en muchas ocasiones no se identifican como víctimas, entonces ha sido un trabajo complicado porque todas las actividades que realizamos no es con los padres de familia que nos ayudan a identificar esta cifra. Por lo tanto, el enfoque diferencial en pantalla corresponde a lo registrado, pero pues sabemos que es muchísimo más. Sin embargo, quiero compartir las cifras que están registradas para que tengan conocimiento de ello. Quiero iniciar contándoles cuáles son las instancias dentro del marco de la política pública que nosotros coordinamos. La primera instancia es el Consejo de Política Social, que son realizadas por sesiones virtuales. Esta la realizamos por decreto 4 veces al año. Al momento ya llevamos 3 sesiones de estas. Esta es una reunión de discusión y una reunión de decisión. Es direccionada por el señor alcalde. Aquí se toman temas muy latentes de cada una de las secretarías, de diferentes comités que competen a la política social. También está bajo nuestra dirección el CIETI, Comité Interinstitucional de Erradicación del Trabajo Infantil y las Peores Formas.
Este por decreto se realiza 6 veces al año. Al momento llevamos 5 sesiones ordinarias de esta instancia. Aquí lo que hacemos es trabajar todo el tema de erradicación del trabajo infantil, discusión de casos con la mesa de trabajo interdisciplinaria. Abordamos los casos principales de nuestra ciudad y más adelante pues les contaré básicamente qué realizamos en cada una de estas sesiones. También tenemos una instancia muy buena que es la mesa de participación de niños, niñas y adolescentes. Así como ustedes están aquí reunidos, nosotros tenemos sesiones con los niños 3 veces al año por decreto. En esta mesa también tenemos la dirección de actividades de cada uno de ellos y el análisis y la creación de proyectos desde las necesidades de los niños y los adolescentes. Ellos los realizan, ellos los diseñan, ellos los ejecutan y nosotros solamente hacemos el acompañamiento. Para nosotros es muy importante que los niños puedan desarrollar esa capacidad de liderazgo porque es allí donde explotamos todas sus capacidades y habilidades para la vida. No podemos solamente centrarnos en hacer recreación para ellos, sino también que puedan pues, ejecutar su plan de liderazgo. Esta se realiza 3 veces al año, ya llevamos las 3 de la vigencia. Y por último tenemos la instancia en el marco de la política pública, que es la mesa técnica de primera infancia, infancia y adolescencia, 4 sesiones por decreto en el año, llevamos 3 desarrolladas. Y aquí lo que hacemos es que se convocan a las entidades principales que trabajan por y para la infancia. Debatimos los temas principales de la infancia. Aquí lo que hacemos es poner a consideración las situaciones de amenaza, vulneración o riesgo que tienen los niños y creamos planes estratégicos para poder mejorar su calidad de vida. Muy bien, ahorita quiero entrar en materia de nuestra coordinación. Nosotros desarrollamos un programa bandera que se llama Crianza Amorosa. Este surge en alineación con la presidencia, con la Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia, que es una estrategia de juego, de paz, de participación y de reconciliación. En esta instancia o en este programa bandera lo que hacemos es trabajar a partir del juego, que está sustentado científicamente, que es la forma en que los niños y niñas pueden aprender de la mejor manera, pueden aprender a socializar, a desarrollar sus habilidades para la vida a través de este tipo de actividades. Entonces nosotros desarrollamos estas actividades. Aquí hay algunas fotografías, quiero contarles que estamos presentes y trabajamos de manera articulada en los Centros de Desarrollo Infantil del ICBF, que son pues, los CDIs que se conocen. En los diferentes CDIs hemos estado trabajando con toda la primera infancia, en temas de atención, en temas de prevención, en temas de fortalecimiento para los niños y las niñas. También hacemos una atención semanal en articulación con el Orfanato de la Sagrada Familia. Nos parece supremamente importante no solamente quedarnos en lo público, sino también hacer atención a estas entidades que lo necesitan. Nosotros tenemos profesionales allí, donde tenemos la presencia, nosotros realizamos acompañamiento para ellos, también para que puedan tener esa atención psicosocial. Obviamente también, cada vez que podemos, realizamos intervenciones en la zona rural. Por ejemplo, en este año, en el mes de abril, pudimos ir a Puerto Frazadas. Allí hicimos la atención a los niños, les llevamos un taller súper especial de fortalecimiento de derechos. La zona rural también lo necesita y hasta allí hemos llegado. Entonces, en esta vigencia 2023, pudimos visitar la zona, pudimos convocar las veredas aledañas. Y se hizo un trabajo de recreación, un trabajo de fortalecimiento de derechos, una atención psicosocial para ellos, una atención jurídica, y pues fue un momento bastante especial para ellos y significativo. También tenemos intervención en instituciones educativas no oficiales. Hasta el momento llevamos 5 colegios en la vigencia 2023, Colegio Niño Jesús, Colegio María Montessori, Colegio Guillermo Ponce de León, Colegio Mi Primera Infancia y Colegio San Bartolomé. Nosotros realizamos intervención en los colegios, evidentemente los directivos quieren que pues, estemos en la mayor cantidad de salones posibles, por eso se dilatan entonces de pronto a varias semanas estas intervenciones, a varios días. Con nuestro equipo de trabajo pues, nos dividimos los salones para poder abarcar la mayor cantidad de población posible. Aquí realizamos actividades de proyecto de vida, de educación para la sexualidad, realizamos atenciones psicosociales individuales cuando se necesitan para fortalecer esa atención que ya brinda la institución educativa.
Realizamos también actividades con el Colegio Guillermo Ponce de León, con el Colegio Mi Primera Infancia, que son pues de primaria. Y en todos estos colegios pues realizamos una atención integral para los niños, niñas y adolescentes. Evidentemente también estamos en las instituciones educativas oficiales. Hasta el momento llevamos 6, Institución Educativa María Antonia Ruiz, Institución Educativa Liceo Moderno, Institución Educativa Técnico Occidente, Institución Educativa Industrial, la sede La Cruz, respondiendo a las alertas tempranas del municipio, la 028, que nos necesitan en esa zona. Institución Educativa La Marina, zona rural, también la hemos visitado, también hemos ido a hacer intervención psicosocial. E Institución Educativa Agua Clara. Muy bien, es importante también mencionar que nosotros realizamos atención para la primera infancia, infancia y adolescencia en articulación con la estrategia Ser Tulueño. En el mes de junio que tuvimos el tema de la feria municipal, realizamos el concurso para regalar caballitos de palo a los niños, un concurso donde se potencializó las capacidades artísticas de los niños, de su dibujo, premiamos a muchos niños, hubo muchísima participación. Recuerdo también y traigo a memoria la reinauguración del Parque Infantil Julia Escarpeta. Aquí realizamos un circuito bastante grande con muchas instituciones educativas. Nosotros teníamos un stand en donde fortalecíamos sus derechos a través del juego, en donde podíamos escuchar las necesidades de los niños y donde pudimos nosotros fortalecer lo que ellos hacen día a día a través de, pues, de una dirección profesional. Quiero también contarles algo maravilloso que es el Parque Lúdico de la Primera Infancia. Es nuestra entidad, digamos que nuestra casa, como así decirlo, es la casa de los niños, niñas y adolescentes. En este espacio tenemos dos profesionales de tiempo completo, que son María Camila y Alexandra. Aquí tenemos actividades maravillosas para ellos. Tenemos primero pues conocerlo, de que este espacio también se puede prestar a la comunidad para realizar todo tipo de reuniones y articulaciones de las entidades que trabajan con la infancia. Entonces se pueden hacer esos préstamos. También trabajamos talleres de artes plásticas, talleres recreativos, talleres de fortalecimiento familiar y también tenemos cineforos. Estas actividades son completamente gratuitas, son continuas, se dispersan, se difunden por la comunidad a través de medios digitales, a través de cartelera de información, a través de grupos de WhatsApp y la gente puede conocer que los niños pueden asistir al parque y pues tenemos nuestras actividades allí. También realizamos atención y monitoreo psicosocial con enfoques diferenciales en el municipio. Vamos atrás un poquito, por favor. Ahí está bien. Realizamos también atención diferencial en el municipio con enfoque diferencial. Hemos realizado una atención con el enfoque de discapacidad. Nosotros trabajamos muy de la mano con el CED, que es el Centro de Educación Especial en Tuluá. Aquí realizamos acompañamiento en fortalecimiento en temas de autoestima, en proyecto de vida, en habilidades para la vida y en fortalecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes sin importar el tipo de discapacidad. Aquí quiero dar claridad que trabajamos de manera articulada con esta entidad que es un operador del ICBF porque ellos también pueden ser sujetos de derechos. Hemos realizado también la conmemoración en articulación con la Coordinación de Discapacidad. En este año hicimos la conmemoración al síndrome Down, también trabajamos con los niños, hicimos jornadas recreativas para ellos y jornadas en donde se fortalecieron pues todo lo que ellos son como niños, niñas y adolescentes. También quiero contarles que estuvimos en el Cabildo Huaunán, en la vereda Zabaletas también. Hemos realizado todos los años que hemos estado en esta coordinación actividades con la niñez indígena y con la adolescencia indígena, porque nos parece importante que ellos fortalezcan las raíces a las que pertenecen, que puedan conocer los temas de convivencia, el desarrollo de ellos en espacios públicos, que apropien toda su identidad, su ética y su moral, y ellos puedan desarrollarse y desenvolverse de manera correcta en cualquier ámbito que esté con ellos. Aquí podemos observar entonces las fotografías en la vereda de Zabaletas, fue una atención integral que se realizó para ellos.
Y asimismo, en el mismo cabildo, allí en Agua Clara, nosotros llegamos hasta sus casas para realizar esas atenciones ahí en la casa. Que no tengan que desplazarse, sino que todas las vecinas puedan salir, puedan conocer. Allí atrás están las mesas donde se hicieron la atención, no solamente desde nuestro programa, sino toda la articulación con Bienestar Social. Se llevaron programas nacionales, se lleva recreación, se lleva atención psicosocial y jurídica. Bueno, quiero contarles un poco de nuestra celebración de esta vigencia 2023. Nosotros la denominamos Tulueñitos Superpoderosos. Esta fue una intervención que se realizó para fortalecer los derechos de la infancia. Nosotros nos personificamos de superhéroes. Nosotros llegamos a todos los CAC del municipio, abordando distintas comunas como el Chiminangos, Popular, La Paz y La Campiña. Nosotros estuvimos en estos sectores donde se reunían todos los niños de los sectores aledaños. Hicimos una intervención con ellos que consistía en una obra de teatro donde les mostrábamos cómo ellos podían ser los superhéroes o superpoderosos de sus derechos. Entonces les enseñábamos cuáles son sus derechos a través de la lúdica, cómo pueden conocerlos, cómo pueden desarrollarlos. Y nosotros llegamos en esta celebración para todas estas partes, y como les contaba ahorita que visitamos la zona rural, también estuvimos con ellos llevándole esta estrategia. Muy bien, ahorita en tema de campañas, quiero contarles de que en esta vigencia 2023 recientemente desarrollamos una campaña muy especial que se llama Tu Ayuda No Ayuda. Es una campaña por una Tuluá sin mendicidad infantil, donde les entregamos más de 1,000 volantes a la comunidad que estaban pasando por diferentes puntos, por diferentes semáforos, con la ruta de atención que ustedes pueden ver en la parte de abajo. Las entidades principales para abordar estas temáticas son el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con la línea 141, Personería, Comisaría de Familia, Policía Nacional, y la administración como tal con el Comité Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil. Quiero contarles algunas de las fotografías que ustedes pueden ver en pantalla. Tuvimos una articulación con diferentes entidades. Ahí está presente el ICBF, la Policía Nacional, Comisaría de Familia, Programa Ser Tulueño. Todas las secretarías están aquí, Secretaría de la SEDAMA, Bienestar Social, Gobierno, Educación. Y nosotros pudimos hacer también el enlace con nuestro operador Mundo Nuevo, que es el operador de erradicación del trabajo infantil. En este punto lo que realizamos puede estar en tres puntos específicos. Número uno, estuvimos en el Parque Boyacá. Número dos, estuvimos en el Centro Comercial La Herradura, en los semáforos de la parte de afuera. Y estuvimos también se me escapa el último punto, pero en estos puntos lo que hicimos fue coger las horas picos. Estuvimos 8 de la mañana, 12 del día y 5 de la tarde. Aquí lo que realizamos fue una sensibilización con la comunidad. Les entregábamos el volante, le hablábamos de la importancia de no dar monedas a los niños, niñas y adolescentes, porque estos niños están siendo instrumentalizados por la comunidad. La administración tiene muchísimas ofertas para los niños, tenemos cupos para entregarles, tenemos actividades extracurriculares y no podemos permitir que las familias sigan cayendo en el proceso o en la estrategia de coger sus niños, niñas y adolescentes, exponerlos ante las comunidades, ponerlos en las esquinas a pedir dulces, a vender dulces, a pedir monedas con el fin de instrumentalizarlos y pasarse por alto todo el debido proceso. Nosotros quiero contarles de que en la erradicación del trabajo infantil, nosotros realizamos la atención a las familias para disminuir esos factores de riesgo. Hemos realizado 100 encuestas en este año, caracterizando a las familias, yendo hasta las viviendas, conociendo su estilo de vida. Estas familias son las que han estado en riesgo o en amenaza. Todos los que ustedes ven en los puntos, en las esquinas, ya han sido visitados, han sido intervenidos. Desde la niñez indígena, que por tema cultural ha sido tan difícil la erradicación de esta práctica, pero sí ha sido visitada y ha sido acompañada. Estas visitas se han realizado tanto en zona urbana como en zona rural. Y hemos realizado la caracterización siguiendo puntualmente los lineamientos del Ministerio de Trabajo, que desde Orden Nacional nos dicen cómo realizar estas encuestas y se han llevado a la cabalidad. Existe una plataforma que se llama la plataforma Siriti, en donde actualmente
Nuestro municipio tiene 52 niños en riesgo, pero a la fecha ya estos niños todos fueron visitados y tienen que ser dados de alta de esta plataforma porque los niños ya están vinculados a un proceso escolar, porque ya se les hizo la visita, porque no están en riesgo. Entonces solamente esperamos que el Ministerio de Trabajo nos los depure de la plataforma, puesto que ya tenemos todas las evidencias de que los niños no están en riesgo actualmente. Los niños que surgen en las esquinas y que están en los pasillos o en las calles con este trabajo de instrumentalización es algo del día a día que tenemos que ir erradicando. Por eso es tan importante que nuestra coordinación esté presente todo el tiempo en las calles haciendo estos chequeos y con el Comité de Erradicación del Trabajo Infantil. También realizamos jornadas de sensibilización. No solamente es intervención, sino también la sensibilización ante el trabajo infantil. Por eso usted puede ver en la siguiente diapositiva unas fotos donde realizamos la conmemoración. Por ejemplo, el 12 de junio es el Día Internacional en Contra del Trabajo Infantil. Realizamos jornadas de sensibilización para que los niños no caigan en este flagelo. Realmente es algo muy difícil de erradicar, pero nosotros hemos estado allí como a la lucha de que los niños puedan conocer que eso no hace parte de su proyecto de vida. Bueno, quiero contarles también que realizamos capacitaciones al talento humano que trabaja por y para la infancia, y también realizamos capacitaciones a las familias en tema de política pública. Nosotros, en la primera imagen que usted puede ver, realizamos una capacitación en articulación con el Hospital Rubén Cruz Vélez. Aquí todas las mamitas, todas las mujeres gestantes acudieron con un médico, hicimos una jornada de fortalecimiento de todo el proceso de gestación de los primeros años de vida, porque aquí lo que hacemos es apuntar al fortalecimiento de la primera infancia. También realizamos la capacitación a las familias en política pública, a las agentes del ICBF, que son las agentes educativas que trabajan con los niños. A ellas se les explica desde la línea de la política pública cómo deben de tratar los niños. Ellos obviamente tienen sus bases profesionales y académicas y su experiencia, pero también hacemos diferentes recomendaciones que evidentemente pueden ser de aporte para ellas. Estas capacitaciones se realizan de manera continua, no es esporádica, sino que continuamente estamos en articulación con ellas. También quiero contarles que realizamos unos diálogos muy especiales con las madres y con los niños de primera infancia. Aquí lo que hicimos fue conocer qué necesitaban, cuál era su percepción desde la administración, cuál era su percepción en crítica, qué necesidades tenían, y las escuchamos. Hicimos que evaluaran el municipio, cómo vamos en temas de primera infancia. Ellos dieron su opinión, realmente reconocían que se había hecho muy buen trabajo. Evidentemente exigieron unas estrategias que se van a tener en cuenta, y es mayor presencia de los programas en general de toda la administración en las zonas vulnerables, que sea mayor, más frecuente y con mayor presencia completa, para que si una persona necesita un programa de vinculación a la seguridad social, pues la pueda recibir y no tenga que esperar y desplazarse tan lejos. Entonces, como descentralizar esas entidades con mayor frecuencia para que las familias puedan conocerlo. Y también realizamos actividades de fortalecimiento para la familia en el Parque Lúdico de la Primera Infancia, y es la última foto que corresponde. Quiero contarles que nosotros tenemos aliados estratégicos. Uno de ellos es la Fundación Guillermo Ponce de León, porque ellos desarrollan una estrategia que se llama Kiwi. Kiwi es una estrategia de aprendizaje socioemocional. Los búhos, ustedes pueden... Vamos atrás, porfa. Los búhos que ustedes pueden ver en pantalla significan unas emociones específicas. Este es el programa Kiwi, lo realiza la Fundación Guillermo Ponce de León con otras universidades, y lo que nosotros hacemos es hacer un acompañamiento. Siempre hemos estado allí. En una oportunidad graduamos a las agentes educativas del ICBF y nosotros estábamos allí acompañando y haciendo presencia. Ahora sí, vamos a la siguiente, por favor. Otro de nuestros aliados estratégicos, evidentemente, es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es una entidad privada, es una entidad pública, perdón, pero es una entidad autónoma. Nosotros no somos parte de ellos, pero evidentemente trabajamos juntos. Ellos nos dan acceso a los centros de desarrollo infantil y diferentes jardines comunitarios para poder nosotros hacer intervención con los niños y niñas. También nosotros tenemos acceso o trabajamos de la mano con las
hogares sustitutos de la Fundación FESANCO, porque aquí lo que nosotros hacemos es trabajar con ellas de la mano. Los niños también tienen actividades psicosociales que nosotros realizamos en articulación con sus profesionales. También trabajamos con las madres comunitarias. El programa Mi Familia también es parte de nuestro radar y de nuestro público para poder que nosotros lleguemos hasta todos los rincones de la ciudad de Tuluá. Aquí tenemos algunas fotografías en los centros de desarrollo infantil, las actividades que hemos realizado con algunos de los niños y este es un foro que se realizó con los jardines comunitarios en donde los padres y madres hacían preguntas de acuerdo a nuestra coordinación y pues fueron evacuadas en su totalidad. Entonces, para terminar, quiero decirles que es así como nosotros damos cumplimiento a las cuatro líneas de la política pública que están establecidas para la primera infancia. La primera de ellas, participación de los niños, niñas y adolescentes para la innovación social y para la paz. Ellos tienen su propia mesa de liderazgo, tienen su propia instancia de toma de decisiones, los escuchamos, los acompañamos y hacemos realidad dentro de lo posible sus proyectos y sus gestiones. La segunda línea es un entorno amable para toda la vida. Es por esto el sustento de nuestras capacitaciones a las agentes educativas y el fortalecimiento familiar que realizamos para ellos, porque esa es la garantía de un entorno amable que disminuya los riesgos y que fortalezca los entornos protectores. La tercera de ellas es protegiendo y restableciendo derechos. Nosotros acompañamos a estas familias, acompañamos el proceso de vulneración de los niños, vigilamos de que cada una de las entidades competentes desarrollen a cabalidad la ruta de atención y nosotros abordamos y prestamos el servicio de atención psicosocial y atención jurídica desde nuestra coordinación. Y por último, generando bienestar hoy y siempre. Por eso es importante que sepamos de que los niños, niñas y adolescentes de cada rincón de Tuluá han sido, pues hasta allí ha llegado la oferta, zona rural, zonas vulnerables, zona urbana, y este bienestar para hoy siempre es un bienestar continuo que nosotros podemos desarrollar. Muchísimas gracias, ahora sí escucho sus intervenciones. Gracias a usted, doctora, honorables concejales, abro el debate para sus preguntas e inquietudes. Doctora, quiero aprovechar la oportunidad para manifestarle que hay una preocupación en el tema de educación y es preocupante, que es el tema de la deserción escolar. Estoy hablando con el licenciado Alonso Yepes, ellos tienen una gremiación y me dice que a hoy es preocupante cómo se ha incrementado el índice de deserción en el municipio. Usted desde su coordinación, de pronto, ¿qué estrategia han realizado o van a hacer para bajar estos índices? Lo otro, también quiero reconocerle la labor que ustedes han venido desarrollando. He tenido la oportunidad de asistir a varias actividades que ustedes han hecho. Tienen un muy buen equipo en su coordinación, hacerles ese reconocimiento. Tiene el uso de la palabra la honorable concejal Zulay Córdoba. Gracias, señor presidente. Con los buenos días para usted, para mi compañero de mesa, doctor Eliezer Ávila, para mis compañeros, los honorables concejales. Saludo al señor secretario y a todo el equipo humano del Consejo Municipal. Saludo de bienvenida a la doctora Laura Isabel Castaño y a las funcionarias que la acompañan en el día de hoy. Y por supuesto un saludo a los señores periodistas y a la comunidad que nos sigue
a través de nuestras redes sociales. Doctora Laura Isabel, empiezo por agradecerle su presentación en el día de hoy. Definitivamente es abominable y comparto de que debemos erradicar de toda forma el trabajo infantil y en especial la mendicidad, que como dice la campaña, tu ayuda definitivamente no ayuda. Antes todo lo contrario, aumenta más la problemática y aumenta más que tengamos niños en nuestras calles pidiendo. Entonces, totalmente de acuerdo con la campaña y espero pues que esta campaña llegue a todos los ciudadanos para que no lo hagamos de esa manera. Hay otras formas de ayudar que yo estoy segura que a través de la institucionalidad las podemos canalizar. Ayer tuvimos la presencia de la Mesa Municipal de Víctimas de Conflicto Armado. En el informe que ellos nos presentaron, hay una observación que nos llamó la atención. Y es que en su informe ellos manifestaban que debíamos o se debía hacer un seguimiento no solamente al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, sino también al consumo de sustancias psicoactivas. Y en especial mencionaron dos instituciones como son el Industrial y el Técnico de Occidente. Como sabemos, el consumo de sustancias psicoactivas es un problema de salud pública y un problema que debe abordarse desde todos los niveles de la institucionalidad. Nos hacían una sugerencia y era precisamente que la mesa técnica de niños, niños y adolescentes se presentara al Consejo Municipal para que rindiera un informe de lo actuado a través de la mesa técnica, siendo estas mesas, pues como su nombre lo indican, técnicas y que deben abordar todos los problemas que se relacionan con nuestros niños, niñas y adolescentes. En ese orden, doctora Laura, a mí me gustaría conocer desde la Coordinación de Primera Infancia qué conocimiento tienen o qué se está haciendo precisamente para o estrategias que se está llevando a los colegios. Sé que es una estrategia conjunta con salud, pero desde su coordinación, ¿qué estamos haciendo precisamente para este consumo de sustancias, no solamente en estas dos instituciones, sino que creería que a nivel municipal? Le agradezco, muchas gracias por su intervención en el día de hoy. Con mucho gusto, honorable concejal. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal José Manuel Rodríguez. Muchas gracias, señor presidente, por concederme el uso de la palabra. El saludo para usted y su mesa directiva. Saludar a mis compañeros, los honorables concejales que se encuentran en el honorable recinto del Consejo Municipal. A mi compañero Cristian Hernández, que se encuentra conectado a través de la plataforma. Saludar a los amigos periodistas y a las personas que nos siguen a través de las diferentes redes. Al doctor Iber Rivera y su equipo de trabajo. La doctora encargada de este programa de niños, niñas y adolescentes, que de verdad son un punto referencial para la corporación, puesto que de allí están en proceso la formación de esos jóvenes dinámicos que día tras día los vemos en un ejercicio mucho más acelerado en cuanto a su evolución y a su sistema de vida. La pregunta que tengo, doctora, es lo siguiente. Nosotros, dentro del ejercicio generacional que tenemos en el municipio de Tuluá, venimos con una formación, con una rigidez y con unos principios, sino con una cantidad de formas de crianza
donde había de cierta manera una rigurosidad y había habían unos referentes familiares y sociales que debido a la situación y debido a la misma evolución de la humanidad, pues podemos develar y hemos podido sentir cómo hay una brecha generacional de más o menos 2 o 3 generaciones en la parte de formación. Decía yo coloquialmente en una de mis reuniones, decía yo para aprender a hacer sancocho, a mí me dieron por ahí unas 4 pelas, me pegaron para aprenderme cómo se hacía un sancocho. Ahorita los jóvenes le preguntan a Google cómo se hace un sancocho y de inmediato les dice cómo lo hace. Entonces, ellos se saltaron esos espacios que para nosotros eran paulatinos, pero que nos iban amalgamando los conocimientos y nos iban transmitiendo a través de ese comportamiento. Vemos unas familias disfuncionales, tanto en su estructura. La disfuncionalidad de las familias es bien compleja. Situación esa que la traigo a colación porque para ustedes que están en este ejercicio, pues es bastante complejo el manejo, porque tienen que hacer como ese empalme de esa brecha que quedó allá abierta. Ustedes son los encargados de hacer ese remiendo, llamémoslo así, para poder que no se sienta el coletazo. Y estamos en una situación donde nosotros de cierta manera lo vimos en el estallido social, cómo no hay una comunicación asertiva. No hemos podido tener una comunicación fluida y consecuente con los jóvenes. Y analizando el tema desde mis grupos y la gente con que me reúno, pues hemos llegado a la conclusión que son 2 lenguajes diferentes, o quizás 3 lenguajes diferentes. Un lenguaje anteriormente lleno de principios, otro lleno de cosas medianamente disciplinadas, y ahora un lenguaje de ellos que es expansivo, que no tiene fronteras, porque los niños de hoy no tienen fronteras. Anteriormente, para yo llegar a Bogotá, eso era algo, mejor dicho, espectacular. Ahora muchachos ya no piensan llegar a Bogotá, sino a Estados Unidos, por allá, y hace planes. Y esa situación hace que de alguna manera, para tratar los problemas y para tratar las situaciones que estén viviendo los niños y las niñas y adolescentes, pues sea bien complejo. Sí quisiera saber la metodología. Me imagino que rigurosamente los profesionales han tenido que colocar toda su sapiencia y tratas de labonar y hacer, mejor dicho, haciendo como laboratorios para poder saber qué orientación se le da cuando tenemos esa disonancia en esas formaciones generacionales. Entonces sí me gustaría saber frente a eso, doctora, cómo se viene trabajando, porque sería importante ese insumo que ustedes tienen para nosotros poder apropiarnos de cierta manera de eso e ir generando ese lenguaje que nos lleve a un contexto y a un escenario donde podamos entendernos entre todas estas generaciones y que no haya pues tanta disparidad. Por ejemplo, usted ve cómo un papá, a manera de ejemplo, quiere dar es un consejo y el muchacho está mirando qué cogen las redes y a quién le envío cosas. O sea, y eso rompe la comunicación y queda todo mundo en un eslabón perdido y eso de pronto nos ha traído situaciones difíciles y nos puede traer en el futuro. Le agradezco mucho, doctora, la deferencia y a usted, señor presidente, por concederme el uso de la palabra. Mucho gusto, honorable concejal. No habiendo más intervención por parte de los honorables concejales, le doy de nuevo el uso de la palabra, doctora Laura Isabel. Muchísimas gracias a todos por sus intervenciones. Quiero iniciar entonces con la intervención del concejal y presidente Ayala. Bueno, quiero contarle que el tema de la educación, el tema de deserción escolar, se trató en la mesa técnica de infancia.
está dentro de los planes de mejora que tenemos porque el índice es muy alto. Haciendo claridad de que este comité de cobertura es parte de la Secretaría de Educación, nosotros trabajamos de manera articulada con ellos, haciendo intervenciones en las instituciones educativas, tanto públicas como no oficiales, en el tema de proyecto de vida. Nosotros realizamos intervenciones desde básica primaria hasta grado 11 en tema de proyecto de vida para que se fortalezcan lo que ellos realizan. Nosotros, cuando hacemos el Comité Interinstitucional de Erradicación del Trabajo Infantil y lo que les comentaba ahorita, las visitas a las familias priorizadas, a las visitas a las familias que nos han reportado, nosotros hacemos un cruce con Secretaría de Educación. ¿Cuántas de esas familias están en proceso de deserción? Y a ellos son los que nosotros atendemos. Evidentemente, es un tema de múltiples causas. Es un tema de situación económica actual del país y del municipio. Es un tema de desplazamiento. Es un tema de priorizar otras cosas por encima de su educación. Entonces, desde la Coordinación de Infancia, que la Secretaría de Bienestar Social en cabeza de la doctora Luz Adriana Soto, tenemos una misionalidad de prevención. Entonces nosotros realizamos el paso previo, que es la capacitación de proyecto de vida en prevención, obedeciendo a nuestra misionalidad. Y remitimos los casos que nosotros encontramos a Secretaría de Educación para que pues, ellos conozcan cuáles son las familias que están en ese proceso de deserción. La mejor manera de nosotros tratar de que esos niños no deserten de sus procesos escolares, es que desde la primera infancia, desde la infancia y la adolescencia, ellos se enamoren de su educación. Por eso nosotros hacemos esas capacitaciones en políticas públicas a las agentes para que sepan cómo abordarlos. Esto va muy ligado con lo que decía ahorita el concejal Rodríguez, y es que las dinámicas han cambiado muchísimo. Por eso nosotros hemos centrado nuestra atención en esto, en el fortalecimiento de derechos y el proyecto de vida de los niños, niñas y adolescentes. Visitamos las instituciones con muchísima frecuencia. Visitamos dos, tres colegios al mes. Como te decía, no solamente es una intervención, sino que son muchos salones, por eso nos tardamos tanto como en abordarlos. Pero eso sí se ha venido realizando desde esa forma, en articulación con Secretaría de Educación. Para contestar a la concejal Zulay, que nos decía un tema importantísimo, que es el tema de sustancias psicoactivas, el Comité de Salud Mental, hay una mesa especial para sustancias psicoactivas a la cual nosotros también pertenecemos, está liderado por Secretaría de Salud y Secretaría de Educación también dio apertura a una mesa de sustancias psicoactivas especial para ese tema. Nosotros estuvimos allí, dimos nuestro aporte y se han realizado dos intervenciones en precisamente las instituciones que tú mencionaste, Técnico Occidente y la institución industrial. Nosotros estuvimos allí realizando en todos los grados de primaria, porque con nuestros compañeros de coordinación de juventudes compartimos población, entonces ellos también abordaban los grados superiores. Y nosotros abordamos todo el tema de sustancias psicoactivas, desde los riesgos, cómo prevenir malas amistades, cómo conocer mis derechos, cómo fortalecer mi autoestima y mi proyecto de vida. Y precisamente respondiendo ante esta problemática, visitamos estos colegios. Nosotros realizamos actividades lúdicas educativas para los niños. Entonces, a través de un juego que es como un concéntrese que nosotros creamos, ellos conocen sus derechos, ellos aplican sus derechos, lo traemos a contexto, a la realidad, y así es como los niños se van empoderando. Nosotros también realizamos atención psicosocial dentro del parque lúdico de la primera infancia. Entonces, con nuestros niños del parque, con nuestros profesionales, podemos ir identificando qué niño está en riesgo, qué niño está en amenaza, y hacer una debida y oportuna intervención. Como les decía, nuestra misionalidad es preventiva, entonces realizamos como una primera intervención y empezamos a derivar a la entidad competente. Todo niño que nosotros podamos como identificar, activamos la ruta para que los niños pues, tengan su atención debida. En cuanto al tema de víctimas y de la mesa, claro que sí, nosotros podríamos dar el informe de lo que se ha venido trabajando en esta mesa técnica, atendiendo a su llamado cuando sea debido. Pero exactamente en esta mesa abordamos este tema, tanto deserción como sustancias psicoactivas, como erradicación del trabajo infantil. Gracias por el tema de la campaña de mendicidad. Realmente fue una campaña nacida desde la necesidad, nacida desde esta estrategia pedagógica y pues tuvimos muchísima receptividad, tanto presencial, porque lo hicimos en puntos físicos, pero también en medios digitales. Entonces esperamos de que retumbe en las familias
pues este lema de que tu ayuda no ayuda, la mendicidad infantil es un tema que se está incrementando y nosotros como adultos a veces caemos en el error de estar en un restaurante y entregar una moneda sabiendo que lo que hacemos es instrumentalizar. Y finalmente, para el concejal Rodríguez, pues tiene toda la razón, la brecha generacional es inmensa, las realidades ahorita son completamente distintas a lo que era hace muchos años y es un desafío que tenemos todos los profesionales de la salud y de la educación. Nosotros tenemos un plan de construcción ciudadana que es el Ser Tulueño, que es el lema de esta administración. Como Coordinación de Infancia hemos adoptado el Ser Tulueñito. Nosotros lo que hacemos es bajo el programa de crianza amorosa, como les decía ahorita, que es la estrategia de juego, paz, participación y reconciliación, llegamos tanto a los niños en instituciones, en modalidad institucional o modalidad del parque infantil en sus actividades extracurriculares, y también a formación de familias. Entonces realizamos escuelas de familias. Miren, es muy importante conocer de que la constitución política está obviamente amparando a los niños, pero hay que tener una brecha muy limitada, muy específica entre qué es libertad y qué es libertinaje. La Constitución trae libertad a los niños porque los cubren derechos, porque los fortalecen derechos, pero no podemos caer en ese libertinaje. Hay muchos padres de familia hoy día que no decidieron serlo, sino que por falta de planeación de su proyecto de vida o múltiples causas tuvieron un embarazo a temprana edad. Entonces no están fortalecidos, no están preparados para poder ser padres. La disciplina de hoy día se ha perdido porque cuando salen las leyes donde te dice no puedes pegarle a tu hijo, esa ley nace de la necesidad tan grande que había y el índice tan grande que hubo de violencia intrafamiliar. Por eso fue creada esa ley. Entonces lo que ahorita se hace es decirles desde otras estrategias cómo los padres pueden llevar un control de sus hijos, pueden hacer un acompañamiento sin ir a vulnerar sus derechos. Somos partidarios de que cada familia puede elegir cómo criar a sus hijos. Sería arbitrario yo decir que voy a dar una escuela de padres y te voy a decir cómo criar a tu hijo, porque es un tema muy personal. Sin embargo, nosotros podemos dar directrices, podemos dar consejo, podemos dar desde la política pública cómo fortalece usted la autoestima de su hijo y el proyecto de vida de su hijo sin ir a estropear sus derechos y sin ir a pisotear sus derechos. Es importante también mencionar que dentro de esta construcción ciudadana que hacemos desde el proyecto Ser Tulueño en cabeza de nuestra gestora social, se trabaja también el tema de prevención de riesgos digitales. Cuando hacemos actividades en los colegios, les traemos a colación el tema más importante que es de redes sociales. Ellos tienen un acceso a la información impresionante. Ustedes no se alcanzan a imaginar todo lo que ellos conocen solo con un clic o con un dispositivo que tiene internet. Entonces, para nosotros es fundamental que los niños sepan manejarlo, sepan cuáles son los riesgos que ellos tienen. En algún momento se hizo un taller que se denominó No te enredes en las redes, porque era la forma en que fortalecíamos esa apertura, ¿no? Los niños conocían, también tuvimos una campaña en vigencias pasadas que se llamó Abre tus sentidos. Y ahí donde le decíamos a los niños, hey, cuidado, hay perfiles falsos, te pueden robar los datos, no publiques este tipo de fotografías, porque eso lo que hace es el libertinaje. Los niños ya creen que se pueden hacer uso de su expresión, que es parte de sus derechos, pero no están viendo la dimensión del riesgo de la violencia, de las amenazas que están allá afuera. Entonces, lo que hacemos con los padres es eso, en las escuelas de padres que realizamos desde el parque lúdico o realizamos en las instituciones, es decirle a los padres cómo pueden fortalecer esa libertad sin caer en ese libertinaje y sin pensar de que no hay límites para los niños. Evidentemente hay límites, evidentemente hay formas de trabajarlo desde el juego, desde la constitución de diferencias, ¿sí? No soy partidaria de aquellos padres que soy tu amiga y soy para par. No, padre es padre. Padre tiene que tener respeto. Por eso es que cuando no hay esa diferenciación, se pierde el respeto. Entonces lo que hacemos con las escuelas de padres es decirles cómo pueden fortalecer esos derechos sin perder su autoridad. Creo entonces que aquí podríamos dar respuesta a lo que nos preguntaron. Quedo muy atenta de cualquier otra anotación. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctora, por su intervención el día de hoy.
decirle que siempre será bienvenida acá a la corporación, que tenga un excelente resto de día. Señor secretario, favor continuar con el orden del día. Sí, señor presidente. Quinto punto, proposiciones y o asuntos varios. Señor presidente, proposiciones no hay, estamos en asuntos varios. No habiendo intervención por parte de los honorables concejales y agotado el orden del día, levanto la sesión y convoco para mañana 8 de la mañana. Mañana 8 de la mañana. Que tengan un excelente resto de día.